Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón All-Star. ¿Quién gana la última Villa 360 antes de la fusión este lunes 8 de mayo? Tras la eliminación de este domingo y con miras a las expulsiones de esta misma semana rumbo a la semana final del Hexatlón All-Star, rojos y azules se enfrentarán este lunes 8 de mayo por lo que será la última Villa 360, que será fundamental en sus aspiraciones para ganar el título. Aquí te decimos quiénes gozarán de sus bondades. Con solo 8 atletas en disputa y eliminaciones entre semana, el Hexatlón All-Star sin duda vivirá la semana más vibrante de toda su historia al determinar a quienes serán sus finalistas, por lo que las comodidades de la Villa 360 que se pondrán en juego este lunes 8 de mayo serán fundamentales en sus aspiraciones no solo de llegar a la disputa por el título, sino incluso ganar los 2 millones de pesos en premios. El equipo rojo llega en desventaja a esta penúltima semana del Hexatlón All-Star, lo que no obstante no le quita las esperanzas al resto de sus integrantes de salir a luchar con todo por un lugar en la gran final, por lo que este lunes 8 de mayo tratarán de ganar sí o sí las ventajas que les puede ofrecer la Villa 360, aunque no será fácil ante un equipo azul que sin duda sale como el gran favorito. Antes de la fusión, este equipo ganará la última Villa 360 este lunes 8 de mayo. Con muchas deudas por pagar y solo 8 competidores en disputa, Andrés Fierro tratará de hacer válida su amenaza de echar del programa a un Eliud Pulido que sigue siendo uno de los máximos favoritos para llevarse el título del Hexatlón All-Star. Luego de haber eliminado a la amada del Velociraptor, Liliana Hernández, quien se quedó en las puertas de la gran final de la gran final, la tricampeona Mati Álvarez sigue siendo una de las máximas aspirantes a llevarse el campeonato, pero llega a esta penúltima semana no en su mejor forma anímica, lo que podría afectar grandemente su rendimiento en la lucha por descansar en las habitaciones dobles, cocina, alberca y hasta el centro de lavado de la Villa 360. Y así lo demuestran los pronósticos de los geniecillos del internet y las redes sociales, quienes con base en los spoilers y adelantos afirman que el equipo que ganará la Villa 360 este lunes 8 de mayo será nada más y nada menos que el azul, cuyos campeones tendrán un descanso adecuado y podrán preparar alimentos nutritivos en una cocina adecuada, además de disfrutar de una piscina para jugar y relajarse. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.